beti egiten dudan bezala eskerrak eman dietela gure auta ez delako erretza kompromisoa, baina badituela gauza hundia gure kompromisoa. Guk Euskal Herrian maite dugulako gaude politika gu ez gera politikoak, militante politikoak baizik, eta guk ez ditugu administrazio konseluak gure bizitza politikoaren bukaeran, ziurrenik eta askotan kartzelak ditugu, erbesteak ditugu, tortura ditugu, Baina badaukagu gauza bat, segurazki eskubik tarrek eta beste sektore batzuk ez dutena, guk herriaren maitasuna daukagu, eta ez dago gauza hobeagorik eta altxor preziatu goarik, herriaren maitasuna edukitzea baino. Beraz, mila esker, zuen kompromisoa adirazten dezuten gizon emakumei, eta herri honek kompromisoa behar du, askatasuna behar du, berdintasuna behar du, proiektu politiko berri bat behar du konstituzioaren aurkako manifestazioan esaten nuen, herri honek ezoiko gauzak ezoiko garaietan egitera behartuta egon dela askotan. Este es un país y un pueblo que ha estado y está necesitado en muchas ocasiones de hacer cosas extraordinarias porque nos ha tocado vivir tiempos extraordinarios. Somos una pequeña nación en Europa, una pequeña nación que ha hecho grandes cosas, que ha aportado grandes cosas, pero a la que le toca, como siempre, seguir remando, seguir sembrando, porque entendemos que este es el objetivo de la izquierda independentista, sembrar valores y recoger frutos. Desde nuestro punto de vista, esta siembra está obteniendo resultados. Yo sé que hay mucha gente que mira el pasado y mira el presente con una cierta... Tristeza incluso con una cierta depresión. Pero yo esta semana he tenido ocasión de estar en dos lugares y esto me ha llevado a hacer una primera reflexión. Estuve el otro día oyendo al presidente de MCC, de la Corporación de Mondragón, en el Fórum Económico. Y cuando le escuchaba y le oía hablar de valores como reparto de la riqueza, control democrático de la producción, participación de los trabajadores en las empresas, un fuerte sistema de protección social. Me estaba preguntando si hay quienes enterraron el socialismo hace unos años y me da la impresión de que los valores que el socialismo o los socialistas hemos defendido durante décadas son valores que se están abriendo paso. Control de la producción, participación y control de los trabajadores, reparto de la riqueza que otros son, sino los valores de quienes defendemos, un modelo y un orden alternativo de las cosas. El otro día en la manifestación de las mujeres me di cuenta de que hace 40 años éramos muchos menos y muchas menos las que participábamos en estas manifestaciones y en estas dinámicas. Y el otro día yo, en un pueblo como el mío, como el Goibar, veía a miles de personas manifestarse contra la brecha salarial, contra la violencia de género, por un nivel y por un sistema de cuidados que cuide de nuestra gente y que reparta también los cuidados entre hombres y mujeres. Y me preguntaba y decía, ¿cuáles son los valores que están avanzando en esta sociedad si no son los valores que aquellos locos y locas hace 40 años empezamos a sembrar en este país? Lo mismo podemos decir de los valores ecológicos. Nosotros y nosotras que fuimos acusados de dejar al país a la intemperie fuera del progreso porque nos oponíamos a las centrales nucleares que querían plantar algunos en la costa vasca, éramos tachados de locos, de utópicos, de ilusorios. Y hoy esos valores son hegemónicos en la sociedad. Por lo tanto, lo que queremos decir es que nuestros valores se están haciendo hegemónicos en la sociedad. Y eso nos tiene que dar una cierta tranquilidad. Porque, como decía Gramsci, fundador del Partido Comunista Italiano, La primera de las revoluciones es la revolución que se hace en los valores y en la cultura. Y a mí me da la impresión de que en eso estamos avanzando mucho. Gure baloreak dira momentu honetan geiengo batek, geiengo oso batek bereak egiten dituena. Baitare autodeterminazioaren inguruan, baitare presoaren askatasunaren inguruan. Eta bera zorrek enamaten gaitu esatera lasai gaude, Barakigu egoera zailak bizitzeko aukerak daudela. Baina Euskal Herria Bildu, las dago. Badakigu ser dugun, badakigu dugun, Eta Nola Euskal Herria Bildu representa un orden alternativo, porque la izquierda tiene que poner orden en las cosas, porque tiene que poner orden en todas las cosas injustas que nos tocan vivir. Y por lo tanto lo que decimos es, desde la unidad que representa Euskal Herria Bildu, Euskal Herria Bildu es la izquierda que ofrece soluciones. Ofrece certezas y ofrece seguridades. La seguridad de que se pueden hacer las cosas de otra manera y las queremos hacer. Y entonces lo que decíamos es, ¿qué es lo que queremos hacer y por qué lo queremos hacer y con quién lo queremos hacer? En el inicio de curso político decíamos... Hay muchos retos que tiene que encarar la izquierda independentista en este país. Muchos retos, y hablábamos de varios retos. Hablábamos de la necesidad de la regeneración democrática en este país. Porque haya en este país quien, quien permanentemente nos compara con lo que pasa del Ebro para abajo. Y nos dice, mirar qué mal están en España y mirar qué bien estamos nosotras y nosotros aquí. Y nosotros lo que decimos es, las opes de Osakideza, de Miguel, el clientelismo. Aquí también hay un régimen. Aquí también hay un régimen que hay que combatir. Porque nosotros y si nosotras tenemos derecho a vivir en un país en donde la igualdad de oportunidades sea real, en la que nuestras gentes se formen y preparen oposiciones y no estén trampeadas, en las que no exista el clientelismo. Necesitamos y queremos construir un país en el que la gente sepa que no por acercarte a una determinada sigla política o sindical puedes adquirir trabajo en la empresa pública o en la privada con más o con menos dificultad. También aspiramos a eso. Y también os advertimos de una cosa. Os dijimos, en el Estado español hay un proceso de involución antidemocrática en marcha. Hace unos años éramos los únicos que lo decíamos. Y decíamos, en el Estado español que es un Estado que está en una absoluta crisis estructural, que está débil, que no tiene proyecto estratégico, hay en marcha una respuesta a esa crisis que es una respuesta autoritaria y una respuesta antidemocrática, que está liderada desde el Borbón al IBEX 35, pasando por el IBEX 35, medios de comunicación y diferentes aparatos de Estado. Esta es la evolución estructural en ese Estado. Esto es lo que quieren hacer. Volver al autoritarismo, volver al blanco y negro, volver a la represión, volver a negar derechos a mujeres e inmigrantes, volver en definitiva a instalar el miedo en esta sociedad. Y Euskal Herria Bildu lo que os dice es, frente a esa involución, hay quien dice que hay que quedarse como estamos y nosotros y nosotras no estamos de acuerdo. Frente a esa involución que nos lleva al blanco y negro, Euskal Herria Bildu lo que ofrece es, frente al miedo... Esperanza. Frente al autoritarismo, más democracia. Y frente a la desigualdad, igualdad social. Por eso son importantes estas elecciones, que también son un síntoma de la crisis que vive ese Estado. No han venido para solucionar nada, han venido para tratar de salir de esa crisis y no van a salir. Es tenisuen, orriau regiteko batasuna beardela. Orriau alianza zabalac beardirela. horri aurregiteko programa garbiak behar zirela. Eta azkenengo batzar nazionalean esan genuen, albiste honak espero ditugu, lanean gaude, eta atzo, atzo, asisten konfirmatzen lan horren lehenengo fruitua. Nosotros y nosotras pensamos que la etapa en la que participábamos en el Congreso y el Senado desde la perspectiva de una sigla política es una etapa superada. Nosotros y nosotras pensamos que ese modelo de intervención institucional en Europa y en el Estado español es un modelo que hay que superar. Nosotras y nosotros pensamos que ese modelo de intervención en las instituciones españolas o europeas es un modelo de la fase anterior, de la fase autonómica. Y no estamos ni en la fase autonómica ni en un periodo de renovar la autonomía en nuestro país. Por eso seguimos insistiendo y hemos insistido permanentemente. Frente al nuevo fascismo, frente al autoritarismo, frente a la falta de derechos, frente a la conculcación de derechos, frentes amplios, frentes antioligárquicos, frentes de izquierda y frentes de progreso. Y nosotros y nosotras hicimos una apuesta y dijimos si hay que superar ese modelo de intervención en el Estado español y en Europa, ¿qué es lo que vamos a hacer y con quién vamos a hacer? Y hicimos una oferta y dijimos los soberanistas de izquierda del Estado español. Tenemos que jugar juntos y juntas en Europa y en el Estado español, en el Congreso y en el Senado. Y ayer empezó a confirmarse ese camino. Ayer ya empezamos a ver, y lo confirmaremos mañana en la reunión de nuestra mesa política, que Euskal Herria Bildu va a plantear una unidad de acción estratégica en el Congreso y en el Senado con Esquerra Republicana de Cataluña. Y no será solo con Esquerra Republicana de Cataluña. Habrá actores en Canarias, en Asturias, en Aragón y algunos más, y en Galicia, que van a entrar también muy probablemente en esa unidad de acción. Y os quiero decir una cosa, esa unidad de acción no se hace sobre programas ambiguos, esa unidad de acción no se va a hacer sobre un programa que no entienda a la gente, el programa va a ser un programa de mínimos, un programa que va a aceptar y que va a entender todo el país. Un programa que comparte la gran mayoría social y trabajadora de este país. Un programa simple, un programa entendible, un programa clarito en un mundo en el que los políticos cada vez hablan en un lenguaje que cada vez se entiende menos. Nosotros y nosotras también tenemos una virtud. A nosotros y a nosotras se nos entiende perfectamente. No tenéis más que leer la prensa facha del Estado para entender que ellos nos han entendido perfectamente. ¿Y cuál es ese programa? El programa es derecho de autodeterminación como único eje que permite un modelo realmente democrático en el Estado exigimos el respeto del derecho a la libre determinación de vascos, catalanes, gallegos y canarios ese es el primer punto de encuentro de ese programa de mínimos segundo gran punto de encuentro de este programa de mínimos libertad para todos y todas los presos y presas políticos que hay en el Estado español segundo eh, punto de este programa. Y tercer punto, políticas contra el austericidio y contra el neoliberalismo. Políticas sociales progresistas. Políticas que pongan a la gente en el centro de las políticas públicas. Y sobre ese programa os puedo adelantar, porque esta también es la segunda parte de la noticia, de la buena noticia, es que vamos a ser muchos y muchas en el Congreso y en el Senado. Muchos y muchas. Y vamos a ser determinantes. vamos a ser absolutamente determinantes. Y esta es la fuerza con la que el soberanismo de izquierdas va a estar en el Parlamento Europeo y en el Parlamento de Madrid. Behar dugulako determinanteak izatea, behar dugulako indarrez joatea, behar dugulako indartzea gure herriaren interlokuzio gaitasuna Espainar Estaduarekin eta Espainar Gobernuarekin. Ez dugu gure burua engainatzen? Badakigú, azpitik veralle, involución antidemocrático arenaldeco apustingutela, baña negongogara, y vamos a estar allí, junto con el resto de soberanistas de izquierda del Estado. Y vamos a estar allí para decirles, como decían los viejos comunistas españoles, para que nos vean allí, para estar allí, para decirles una cosa bien clara, no pudisteis. No podéis y no podréis, porque aquí está. Porque aquí estamos otra vez a deciros con absoluta calma que estamos aquí, que no vamos a renunciar, que no estamos dispuestos a hipotecar la posibilidad de construir una sociedad mejor que no estamos dispuestos a renunciar a la república vasca de iguales, que no estamos dispuestos a renunciar a un modelo realmente democrático, que no estamos dispuestos a renunciar a que se construya en este país una república para la gente de este país y pero no para las élites económicas y políticas. Por eso estamos tranquilos. de badaki gulako noren naur karigera, badaki gulako nore Etabadakigulaco, dugun. Yo espero todavía más buenas noticias en las próximas semanas. Ya sé que algunos vaticinaron que esta vía que nosotros emprendíamos era una vía que era imposible. Bien, nosotros estábamos tranquilos, sabíamos que esta vía lo que iba a hacer es avanzar y dar buenos resultados. Y también necesitamos buenos resultados en las españolas por una sencilla razón, porque este año las municipales se juegan a doble vuelta. Y hace falta un buen resultado electoral para encarar municipales y forales con una perspectiva positiva y con una perspectiva optimista. Yo sigo siendo optimista, lo sigo siendo, porque he dicho antes que nuestros valores, a pesar de lo que muchos dicen, son valores que se están extendiendo a lo largo de la vida social y de las conciencias de la gente. A veces parece que no porque hay una sobreinformación que trata de ocultar lo esencial. Pero lo esencial es una cosa, y es que hicimos cosas extraordinarias en tiempos extraordinarios, que lo seguimos haciendo, que seguimos sembrando, que seguimos organizando, que seguimos defendiendo los valores del progreso, los valores del socialismo y los valores de la soberanía, y que esos valores son los valores sobre los que vamos a construir la República Vasca. Así que mucho ánimo, mucho ánimo. Muchos y muchas están nerviosos. Nosotros no. Nosotros sabemos exactamente qué es lo que vamos a hacer. Y os digo una cosa, nos va a salir bien. Nos va a salir bien. Porque estoy convencido. Sí. Estoy convencido de que al final, aunque uno sea marxista, uno cree en la justicia poética. Y nos va a salir bien porque nos merecemos que nos salga bien porque nos merecemos que una parte de ese fruto que hemos sembrado lo empecemos a recoger y lo estamos empezando a recoger. por eso os quiero decir también que las municipales también son importantes porque este país se construye desde los municipios. tenemos una larga tradición histórica de municipalismo y necesitamos poner en marcha dinámicas transformadoras empezando por nuestros pueblos y por nuestros barrios etahingodugu etahingodugu indarra daukagulako, ilusioa daukagulako, eta gauza guztien gainetik ez dugulako etxiko. Gora ezkerraldea! Gora, Gora Euskal Herria Bildu!